Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino, con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, objetos, juguetes y muñecos poseídos. Antonio Torija nos contará una vivencia muy personal que le ocurrió con una muñeca en su infancia. Estaremos entrevistando a Sergio Arrieta, que viene presentando su nuevo libro, Merusina, el corazón y la garra. Emitido desde las segundas jornadas de Seseña Misteriosa. Estará con nosotros José Luis Munuera, presentando su colección de libros de la saga Gargolarium. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Existe una historia muy particular de un muñeco que se llama Harold. Unos dicen que este muñeco se vendió por primera vez en eBay, otros que fue heredado de una familia. Pero lo cierto es que no hay nada oficial acerca de este muñeco, que se dice que es uno de los más poseídos de todos los Estados Unidos. Harold posee una historia cargada de incógnitas, de misterios y sobre todo del terror de aquellas familias por las que ha pasado, dejando una marca imborrable en cada una de ellas. Y es que de este muñeco se sabe relativamente poco. Según el relato oficial de este muñeco, y el que todos pueden ver en su página de internet, esta historia al parecer comienza por el año 2003, con un joven cineasta al que un muñeco de eBay le llama especialmente la atención y despierta en él una posibilidad de hacer una buena película de terror. El muñeco era ideal para la inspiración que éste necesitaba. El primer propietario, llamado Greg, intentó vender este muñeco para poder sacárselo de encima cuanto antes y comenzó las pujas por $30. Al final el muñeco no lo pudo vender la primera vez que lo puso y Harold se volvió a casa con él, por desgracia para Greg. Meses después, Greg consiguió vender por fin este muñeco, el cual cayó en las manos de una de sus amigas, Katie, la cual pudo afirmar que en cuanto este terrible muñeco llegó a su casa, comenzaron a pasar cosas de lo más extrañas. Meses después de que Katie lo tuviera en su casa, esta comenzó a escuchar ruidos extraños que no sabía de dónde provenían, voces y susurros por las noches.
pasos que parecían venir de donde estaba el muñeco. Intentó ver si realmente Harold era quien hacía estos ruidos, pero todo fue en vano. Siguió pasando el tiempo y estos fenómenos comenzaron a aumentar considerablemente. La chica ya no sabía qué hacer y dudaba si venderlo o no, pero quería demostrar que en realidad Harold no estaba poseído y que todo era una gran mentira. Katie decide quedarse con Harold un año entero. Poco después, Katie empezó a hablar con la comunidad de eBay, afirmando que desde que lo guardó en su sótano no le ha ocurrido nada extraño. Es por ese motivo que Katie decide dejarle este muñeco a uno de sus mejores amigos, Stephen. Según el testimonio de la propia amiga, era un chico atlético, le gustaba ir a correr, hacer ejercicio, ir al monte, comía sano, no tenía ningún tipo de problema de salud. Tiempo después de haber tenido el muñeco en casa de Stephen, este comenzó a sentirse cada día peor. No salía, dejaba todo para última hora y al cabo de los meses comenzó a enfermar. Los padres lo llevaron al hospital y una vez allí le diagnosticaron cáncer de pulmón. Otro de los amigos de Katie, Ronnie, también fue tocado por la mala suerte de este muñeco. La joven cuenta que cuando uno de sus amigos se iba a ir de viaje, le pidió ver el muñeco antes de su partida, para poder ver a este muñeco con sus propios ojos. Katie decidió darle el muñeco, ya que no había ocurrido más nada desde el último incidente. Al tiempo de estar Ronnie en Ámsterdam, este joven cayó por un tramo de escaleras y falleció en el acto. Psíquicos que se han prestado a comprobar si este muñeco realmente tiene algo en su interior han salido mal parados al poco tiempo de descubrir que realmente este muñeco, o más bien su espíritu, les iba a visitar por las noches. Y es que al final todo es un mar de dudas. ¿Quién sabe? ¿Puede un objeto sin vida, inerte, conseguir a través de algún tipo de energía tocar a las personas que son propietarios de estos objetos? Tal vez nuestra cabeza no conciba que un muñeco, un objeto o un juguete pueda llegar a tener vida. Pero si estamos equivocados, puede ser que estos, tal vez, nos observen por las noches. Queremos anunciar que desde Vía Incógnita continuamos ampliando nuestro contenido extra. Por un lado, Juan Antonio García nos traerá la parte más crítica y más reflexiva del mundo del misterio a través de la sección El Bramadorio. Por otro lado, y también de manera eventual, el buen amigo Jonathan Zúñiga nos abre la sección Meigodotea, donde descubriréis aquella Galicia más ancestral, más mística y más mágica. El Bramadorio y Meigodotea, próximamente en Vía Incógnita. Buenas noches a todos los amigos del misterio, bienvenidos a Vía Incógnita Radio. Si escucháis algún sonido de pajaritos es que estamos emitiendo prácticamente en exteriores. Hoy nos falta el compañero Juan Antonio, pero tenemos aquí, como no podía ser de otra manera, a la compañera Rocío Maroto. Ella es experimentadora en Omega 4 Investiga y también investigadora en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, compañero. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito escabroso, el tema de los supuestos muñecos encantados, embrujados. ¿Qué te parece el tema? Pues muy interesante, a mí me gustan mucho esos temas. ¿Pero te gusta porque te da miedo o te gusta porque te gusta...? Me resulta curioso. Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar respecto a todo este tema. Y aquí a mi lado, que ya llevaba tiempo la mujer sin venir, ya teníamos ganas de que estuviera aquí, porque ha estado un poquito, un pelín delicada de salud también, pero bueno, ya la tenemos aquí con nosotros. Ella es Santi Fernández, experimentadora en Omega 4 Investiga. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí otra vez. Oye, ¿qué tal estás? Bueno. Vas tirando, voy, ¿no? Voy. Vas tirando. Te echábamos de menos, ¿eh? En estos programitos que hemos tenido por detrás. Y yo a vosotros también os he echado mucho de menos. Bueno, mucho. ¿Qué te parece el tema de los...? Mira, se están casi haciendo arrumacos Rocío y Santi, ¿no? Porque llevan también tiempo sin verse. ¿Qué te parece el tema de los muñecos encantados? Apasionante. Me gusta mucho. Bueno, pues vamos a empezar. Dentro de un poquito vamos a dar unos datos, pero antes de empezar a dar datos, vamos a pedir las opiniones de nuestras dos colaboradoras.
Empezamos por ti, Rocío. ¿Cabe la posibilidad para ti que un muñeco pueda estar encantado, embrujado o poseído? Poseído no, encantado sí. Vale, ¿qué sería para ti un muñeco encantado, un muñeco de este tipo? Porque una entidad lo utilice para llamar la atención de, vamos, digámoslo así, ¿no? De para llamar la atención de la persona y tal. O sea, estaríamos hablando de que para ti sería un poco que utilice ese objeto, ese juguete, ese muñeco para hacer cualquier historia, sí, ¿no? Para llamar la atención o para asustar, en otro caso, pues para asustar. Es decir, según tu criterio, si ese muñeco está en una casa, quiere decir que ese muñeco, que al estar vinculado a ese muñeco, según tú, esa entidad estaría junto a ese muñeco, estaría siempre cerca de ese muñeco. Sí, pero vamos, tú cambias el muñeco de sitio y la entidad va a ir detrás. Si te deshaces de él, ¿tú qué crees? ¿Lo tiras a la basura? En mi caso no sé, yo tenía uno, ya lo explicaré. No sé qué pasó con él, la verdad. Pero yo me imagino que se va detrás. Y quien lo coja, pues... Sí, que es algo que está a lo mejor vinculado a ese objeto. Porque a lo mejor vamos a suponer, siempre hablando de suposiciones, que estuviera vinculado en vida. Uh-huh. Tiene como mucho arraigo a ese objeto, ¿no? Y como que quiere estar cerca de ese objeto. Sí, ¿no? Si tiene mucho arraigo a un objeto, sí, se puede vincular muy fuerte. En otro sentido, si lo que quiere es simplemente llamar la atención, pues si tú tiras el muñeco, la muñeca o lo que sea, no pasaría absolutamente nada. Porque lo está utilizando para lo que quiera hacer, asustar o llamar la atención o lo que sea. Santi, tu opinión, ¿puede estar un muñeco encantado, embrujado, poseído? Yo pienso que puede ser que está, puede estar poseído, sí, sí. ¿Cómo sería bajo ahora mismo lo que tú, la idea que tú tienes en la cabeza de algún juguete o algún muñeco poseído, qué sería para ti? Pues mi idea es, por ejemplo, como se dice en algunas historias como las que vamos a contar esta noche, pues se dice que las almas de un niño se ha metido en su muñeca, que es la que más apego le tenía, y ahí se queda su alma para seguir estando en contacto con los humanos, con la familia, exactamente. Vale, pero ahora vamos a escuchar algunos de los datos que han conseguido las compañeras, pero una de las cosas que me llama la atención es que, mira, respecto a estas historias que estamos tocando, hay alguna que otra historia que dicen que el muñeco puede llegar a moverse. A ver qué es lo que opinas. Yo, mi opinión es que cuando un muñeco, no estamos hablando de un autómata, estamos hablando de un muñeco de trapo, de un muñeco... que vamos a ver, que sabemos que tú a lo mejor le puedes coger el brazo, pero tú haciendo fuerza le puedes mover. Eso de que se pueda mover como si esto fuera Chucky, el muñeco diabólico, a mí me parece un poco... Yo pienso que sí se puede mover. ¿Sabes por qué? Porque no hemos escuchado en casa que no hay muñecos ni nada, pero que hay almas y se te mueven los objetos de sitio. El mismo alma, el mismo fantasma lo mueve de sitio. Claro, pues en este caso es lo mismo, porque lo está poseyendo un alma. Pero estás hablando de un desplazamiento de objetos, es decir, le cojo del salón y te le meto en el cuarto de baño, vale. Eso todavía lo puedo llegar a entender, pero no. Yo te hablo de la automatía de un muñeco, es decir, que un muñeco, como ocurrió con el muñeco Robert, ¿no? Los testimonios de que se le oye andar por la casa, se le oye... Hombre, a mí que... Y la muñeca Pupa también, que escribe... ¿Y realmente te lo crees? ¿Realmente crees que puede ser posible? Yo creo que sí es posible. ¿Tú, Rocío? Yo no creo. Yo creo que es más lo que has dicho tú, Luis. Que igual que mueven objetos en la casa, pueden llegar a mover el muñeco. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio a investigar y hemos escuchado pasos sin haber nadie? ¿Entiendes? Entonces, la misma entidad puede crear esos pasos como el que el muñeco se está moviendo en este caso. Pero si no se ha visto que ningún muñeco se moviera como tal... yo creo que es eso. Yo estoy, en esta ocasión estoy un poco más de acuerdo con Rocío, pero más que nada porque si pudiera realmente conseguir que un objeto inerte como es un muñeco pudiera moverse, es que podría hacer cualquier cosa con cualquier cosa inerte. Entonces, a mí me cuesta creer, porque estamos hablando de que, cuidado, para que un muñeco se mueva solo, ¿no? De manera independiente. Necesita mucha energía, claro. No, yo es que para mí necesitaría que ese alma pudiera intervenir dentro del muñeco para poder hacerlo mover. Yo es que lo veo casi de fantasía. Bueno, hay testimonios. Lo que pasa es que son muy contados con los dedos de la mano, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa que... Desde aquí voy a pedir permiso a Cooper. Le voy a mandar un beso muy grande. Un abrazo a Cooper, por supuesto. Porque es que él tiene un vídeo, además, en su canal, Luis, con una muñeca, Sarita. Además que eso lo vimos todos porque era en un directo. Se van a un sitio, ponen la muñeca sola en la parte de arriba y se bajan. Ponen la cámara... Pusieron el móvil en el trípode y se bajan a la planta de abajo.
Claro, todo el mundo estábamos viendo la muñeca, y la muñeca era una muñeca que sonaba, o sea, que se reía, mamá, decía papá y demás. Y la ponen, la muñeca empezó pues, a hablar. Hay un momento en que la cámara se gira, como si alguien cogiera el trípode y moviera la cámara. No sé si me explico. O sea, ay, me suena, ahora que lo está diciendo casi, no estoy seguro, pero creo que me suena haberlo visto. Claro, además que eso está en su canal, lo pueden ver. Cuando estábamos en directo, porque él estaba con el móvil en directo, ellos abajo tenían otro móvil para seguir el directo, lógicamente. Y empezamos, Copper, que se está moviendo la cámara. Que se está ya sube Copper para arriba, mira todo y dice, es que aquí no hay nadie. Pone la cámara en su sitio y cuando se vuelve a bajar, vuelve a ocurrir otra vez. Y claro, cuando tú un móvil lo pones en un trípode, a no ser de que lo muevas tú, es imposible que se mueva. Solo. A ver, puede ocurrir que tenga cierta holgura la guía, y que a veces ha pasado que tiene cierta holgura y oye, o no engancha bien, porque eso sí que lo he visto yo, pero vamos, supongo que viniendo de Copper, sabemos que lo comprobó, ¿no? Se movió, sí, claro, lo subió y comprobó todo, además que es que se movía, no es que se moviera un poquito y ya está, no, se movió hacia la derecha y luego retrocedió hasta el punto donde estaba antes. Inteligentemente, vamos. Exacto. O sea, no es que se moviera y se quedara en el punto, no. Se movió, giró hacia un lado y luego volvió a girar a ponerse en la misma posición que estaba anteriormente. Eso enfocando siempre a esa muñeca. Enfocando a la muñeca. Vale, muy curioso, muy curioso. De hecho, a todo el mundo que esté escuchando el programa, oye, que se meta en el canal de Copérnico García. Sí. Vale, que es un experimentado con la copa de un pino. Nosotros le tenemos mucha estima y desde aquí, si nos estás escuchando, Copper, te mandamos un fortísimo abrazo tanto a ti como a Triana. Y ahora vamos a daros una serie de datos respecto a estos sucesos. La compañera Santi ha traído algo, creo que lo tienes aquí a mano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, léenos alguno de los casos más interesantes, aunque muchos de ellos os sonarán porque son conocidos, pero desde luego los datos son súper interesantes y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno, pues está la muñeca esta que se llama Okiku, que es japonesa, y esta muñeca encontró fama internacional por ser la muñeca que le crecía el pelo, y le crece. La muñeca fue comprada en 1918 a una niña también llamada Okiku, que la niña después murió un año después de una gripe severa. La familia le puso en un altar en memoria de ella y veían cómo le crecía el pelo. Y a pesar de cortárselo, pues le sigue creciendo. Y ellos piensan que esta muñeca tiene el espíritu de Okiku, de la propia Okiku. Y entonces pues la donaron al templo Manenji, que allí donde se encuentra y allí donde la pueden ver. Y es, aparte, que se analizó el pelo y supuestamente se concluyó que es pelo humano. Fijaros qué curioso el dato que está dando. Había escuchado la historia y había escuchado la historia de que estaba en el templo y de que se podía visitar. Algo que parece tan surrealista como un pelo que se corta en una muñeca y sigue creciendo. Y si no me equivoco, Santi, sigue creciendo a día de hoy, ¿no? Sigue creciendo, sí. Claro, se lo siguen cortando porque el pelo sigue creciendo. Y lo analizan y eso. Supuestamente es pelo humano. Además, hay que decir, para los que queráis ver a la muñeca Okiku, que yo la he visto, es una muñeca muy bonita, ¿eh? Sí, no es buenísima. Sí. No es una muñeca estilo no. Las que nos presentan en las películas de terror. No, es como muy bonita, sí, muy con su vestidito, ¿verdad? Sí, aparte tiene el pelo recortadito, así como la japonesa, así, morena. La muñeca es una monada. Es una monada. ¿Qué más? Y le van recortando la melenita, porque claro, como le va creciendo, se la van recortando, claro. Fijaros qué dato tan curioso, así que si queréis ver a la muñeca Okiku, en el templo Manenji. Ahí en Google lo tenéis. ¿Qué más datos tienes por ahí, Santi? Que seguro que nos has traído alguna cosa más. Pues luego tenemos a Mandy, que está en el Museo de Canadá. Y se dice de ella que no puedes grabarla porque te pones a grabarla y daña las cámaras. Y en algunas ocasiones la han visto moverse. Y se encuentra pues en la antigua ruta del oro. Este objeto único fue donado en 1991. Y la persona que donó a Mandy, conocida como Miranda, le dijo al cuidador que era una reliquia familiar. Sin embargo, quería deshacerse de ella porque escuchaba el llanto de un bebé que provenía de la muñeca, que se encuentra encantada.
Este es un poco más sencillo, pero lo que más llama la atención de esta muñeca, que no puedes poner muñecas a su lado, cualquier estantería de muñecas que colocan en el museo se cae, se rompe misteriosamente y no saben por qué. Entonces procuran tenerla sola, aislada, porque no pueden poner nada más. Todo lo que se ponga a su lado cae. Fíjate, Rocío, fíjate, Rocío, que yo soy el más escéptico de los tres ahora mismo. ¿Para ti cabe esa posibilidad, lo que está contando sí, Sandy? Sí, puede ser. Claro. Puede ser, ¿no? Si esa muñeca está poseída o, bueno, tiene una entidad ahí, lógicamente quiere ser el centro de atención. Bueno, voy a hacer, antes de que continúe Santi, ahora tiene alguna historia más que contarnos respecto a los datos de diferentes tipos de muñecos, pero quiero hacer un inciso. Vamos a ver qué es lo que opináis. Resulta que yo, comentándole al compañero Juan, estuve viendo un reportaje en el canal Discovery de un anticuario, ¿no?, que tenía un montón de objetos y, bueno, tiene que cerrar la tienda y, mientras consigue otro local, parte de esa mercancía se la lleva a su casa, ¿vale? Antigüedades. Estamos hablando de que hay tótems, de que hay todo tipo de antigüedades. Y empiezan a ocurrir cosas, ¿vale? Llegan un grupo de investigadores, esto estamos hablando de los Estados Unidos, y me parece curioso que yo le pregunté a Juan, porque yo me quedé un poco con la duda, es decir, a ver, para mí no tenía ningún sentido, pero me dijo Juan que tenía mucho sentido. Yo lo que veo, van con un meter con el K2, y lo que hace la investigadora es que saca el objeto y pone el meter encima del objeto. Este no está dando electromagnetismo, te le puedes quedar. El siguiente... Este ya está dando. Y es curioso porque la madera no tiene que emitir el electromagnetismo. Estamos hablando de madera. Ahí claro, la madera es imposible. Imposible. Y se ponía el rojo. Y decía la investigadora, esto tienes que tirarlo. Y yo le decía a Juan, yo le comentaba, digo, oye, ¿esto qué es, paripé? Porque, a ver, esto del meter aquí encima. Y me dijo Juan, curiosamente, dice, tiene su sentido. Dice, si eso que está vinculado, está transmitiendo una serie de electromagnetismo y va vinculado al objeto... Tiene su lógica, dice, como dijo Juan, puede parecerte a ti un poquito así, magufillo, dice, pero sí que tiene su lógica, ¿no? Entonces yo quería preguntaros vuestra opinión. ¿Qué os parecería si vierais un meter interactuar encima de un objeto que no tiene electromagnetismo? ¿Qué opináis? Pues que hay una entidad clara. ¿Tú también lo tendrías claro? Lo tengo claro. Por ejemplo, una cosa de madera, por ejemplo, o una de hierro, eso no tiene electromagnetismo. No, en un principio no. O sea, no tiene. Entonces, si tú coges el meter o cualquier aparato que detecte el... Seguramente hay una entidad ahí. ¿Nunca te ha pasado, vinculada? ¿No? No, a mí no. Yo lo veo muy normal, porque sobre todo en un anticuario, porque ten en cuenta que somos energía, pura energía. Y entonces los muebles donde tú estás viviendo se rezuman de esa energía, tanto buena o mala. Y hay objetos que están vinculados tanto al dueño que llevan su energía. Recoge el... No, yo para mí no es que lleven el alma o... Es la energía que conlleva, tanto mala como buena. Sí, un poco como el fenómeno de la impregnación, pero en vez de hablar de una localización, de una casa o de lo que sea, estamos hablando de que va a ese objeto y ese objeto sigue o continúa, ¿no? Sí, y en algunos casos portadores de hechos paranormales, esa energía. Vale, o sea, según tu criterio, sería que no tiene por qué estar a lo mejor el alma de la persona, sino que simplemente se ha quedado la impregnación de su energía. Sí, puede ser. ¿Tú, Rocío, también crees que puede ser, verdad? Sí, yo pienso lo mismo. También es posible que una persona que esté muy arraigada a un objeto esté con ella. Pueden pasar las dos cosas. Oye, fíjate que a nosotros, ahora nunca hemos tenido una experimentación de este tipo, ¿no? Pero cuidado, habría que medir muy bien las cosas, porque si estamos hablando de que, por ejemplo, a ti te avisan de que un objeto... creen que está encantado de alguna manera y que están ocurriendo fenómenos, cuidado, es, por este criterio, por esta hipótesis que estáis dando, que me parece correcta, habría primero que saber si estamos hablando de una energía impregnada en ese objeto, sin más, que está creando los fenómenos paranormales, o si hay algo interactuando inteligentemente, ¿no? Creo que habría que saber diferenciarlo. Sí, habría, claro. Tú fíjate en el museo que tiene los Warren, son todos objetos. Pero sin embargo, ten en cuenta una cosa, los Warren son objetos de sus investigaciones, sí. Pero no creo que quiera decir que todo lo que está allí esté encantado. Todo lo que ¿no? está allí, según ellos, no se puede tocar absolutamente nada. Es que te lo digo porque tienen hasta Biblias, para mí no tiene mucho sentido que haya una Biblia, además de tamaño bolsillo. Además, creo recordar que ellos en el museo, cuando entraba la gente, les pedían que no se podía absolutamente tocar absolutamente nada, es que ni siquiera rozarlo. Ah, eso no lo sabía yo. Sí. Joylet, ¿sí? Que es una muñeca un poco peculiar, porque esta muñeca fue regalada a su primera dueña, que se quedó embarazada, y un señor
que se ve que le tenía ojeriza o no se sabe bien, o que la quería y no la pudo tener, no se sabe bien. El caso que se la dio con tan mala intención que la chica, cuando dio a luz a un bebé hermosísimo, varón, y a los 3 días murió. Luego tuvo una niña, todo perfecto, todo muy bien, y la cosa pues se quedó ahí. Y al poco de morir el bebé, pues fue cuando empezó todo. Empezó a oír la muñeca, el llanto del bebé. Y claro, cuál era su sorpresa cuando iba y claro, estaba la muñeca, no había nada de ningún bebé ni había nada. Y esto lo relata esta última dueña, se la dio su madre porque esta muñeca ha ido pasando de generación en generación. Y todas, absolutamente todas, han tenido primero un varón y a los 3 días ha fallecido el niño. Y después han tenido una niña. Y cuenta la hija de esta última señora que ahora incluso se oyen varios bebés. Ellos creen que son todos los bebés de la familia que han fallecido, creen que están en la muñeca. E incluso algunas noches se le escucha como un quejido, un lamento, algo muy raro. Y ella piensa que van a estar con la maldición hasta que se termine esa generación. Fíjate qué curioso. Fijaros todos los oyentes de Vida Incógnita. Sí, es que estamos hablando de que, cuidado, ya no solo hablamos de a lo mejor la vinculación de, vamos a decir, una entidad a un objeto, sino que casi estamos hablando de una maldición, ¿no? De que alguien ha hecho algo para que esa familia salga perjudicada. Este es el señor que le regaló la muñeca a la primera señora. Claro, fijaros muy bien, porque claro, yo entiendo, como persona escéptica que me considero, yo entiendo que a lo mejor va un poco en la creencia de cada uno el que te creas estas cosas y no. Lo más curioso de todo es por qué siguen teniendo esa muñeca en la familia. Ah, sí. Yo la hubiese donado a un museo o la tiro, que yo en mi familia no la quiero. Porque es que eso es una maldición, y bueno, nunca mejor dicho. Y si le preguntamos a Rocío, porque Rocío yo sé que me sale con algunas respuestas un poquito... Si esto mismo lo traspolamos a tu situación y te regalan una muñeca, empiezan a pasar cosas y tú sabes que es de la muñeca, ¿qué haces? ¿La tiras o te la quedas porque te gustan los fenómenos? A ver, ahí está la cosa. Vamos a ver. A mí, como me gustan los fenómenos y soy investigadora, yo me quedo con la muñeca a investigar a ver qué pasa. Pero depende eso de qué fenómeno. Pero eso sí es verdad. Si esto, como dice mi compañera Santi, trae muertes, yo desde luego, por muy investigadora que sea, lógico, me deshago de la muñeca. Yo desde luego, sí. Lo primero que haría es investigar sobre esa muñeca. A ver qué pasa. Que vayan expertos, que la miren expertos y demás, ¿no? Pero claro, lógicamente yo, como dice mi compañera, la dono a un museo o yo qué sé, ¿sabes? Pero desde luego yo, si te contrae muertes, yo me desharía de ella. ¿Estás de acuerdo, Sandy? Sí, yo, ¿no? Totalmente. Una cosa es investigar, y otra muy distinta, que te acarre una muerte de tu propio hijo, por ejemplo. Hombre, ¿entiendes? Entonces, Es que esa historia que ha contado Santi, personalmente, me parece bastante increíble. Claro. No, o sea, no pongo en duda los testimonios porque... Que puede ser que a lo mejor los han ido pasando la muñeca porque a lo mejor puede ser, es lo que yo creo, personalmente es mi opinión. Que a lo mejor dice, bueno, pues me quedo con la muñeca porque a mí no me va a pasar. O no se lo creían, o vete tú a saber. Sí, que vamos a ver, es que si hablamos de posibilidades, tenemos un abanico, ¿eh? Claro. ¿Quién no conoce la historia, por ejemplo, del muñeco Robert, ¿no? El muñeco perteneció a Robert Eugene Otto, un artista descrito como excéntrico que formó parte de la influyente familia Kay West. Bueno, ¿qué es lo que no sabéis? O a lo mejor sí. El muñeco permaneció almacenado en el hogar de la familia Otto en el 534 Eon Street, Kay West, mientras Otto estudiaba arte en Nueva York y París. Otto se casó con Annette Parker en París el 3 de mayo del año 1930. La pareja retornó al hogar de la familia Otto en Key West, donde vivieron hasta que Otto murió en el año 1974. Su esposa murió 2 años después. Después de sus muertes, la casa de Eaton Street que contenía el muñeco fue vendida a Mater Reeder, que fue su propietaria por 20 años, hasta que fue vendida a sus actuales propietarios, que la utilizan como una casa de huéspedes. Bueno, todo lo que se ha contado del muñeco Robert es que a mí lo que me llama la atención, porque yo era una historia que no me creía, ¿no? Cuando la familia comentaba el tema de que le escuchaban en la buhardilla correr, que escuchaban sonidos, yo no me creía la historia. Y a mí lo que me llama un poco más la atención es cuando un vecino, el vecino de la casa de enfrente de esta familia,
ve en la ventana, a través de la ventana de la guardilla, ver pasar al muñeco corriendo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una persona externa, que volveríamos un poco a lo que cree Santi, que a lo mejor, oye, quién sabe, coge el muñeco, coge las de San Martín y se pone a andar. Oye, es que me resulta... Y de hecho voy a decir una cosa, la historia del muñeco Robert da la casualidad de que se llevó al cine con Chucky. Uh-huh. El director del muñeco diabólico, de Chucky, ha negado siempre que se haya fijado en la historia de Robert, pero es que tienen muchísima similitud. Sí. De hecho, yo no conozco ningún caso de ningún muñeco, más que no sea Robert, que se haya liado a andar para acá y para allá. Sí. ¿Verdad? Es el único, porque Annabelle la encuentran en diferentes sitios, pero no la han visto moverse en sí. Bueno, voy a tocar yo ahora algunos de las muñecas, de los datos de las muñecas que tenemos aquí un poquito más escondidas. La peruana, para los que no la conozcáis, gracias a Telemundo, que es un programa latinoamericano, se pudo conocer esta muñeca que reza de forma automática. Pero la familia dueña de la muñeca asegura que el juguete se mueve. Aparece en diferentes lugares de la casa, hace ruidos en la madrugada y hasta tiene una energía que logra afectar a los integrantes de ese hogar peruano. Hasta aquí todo me va cuadrando, ¿no? Aquí, perdonadme, pero aquí ya se me sale de contexto. Muñeca busca apoderarse del cuerpo de alguna de las personas que tienen cerca. Yo creo que esto ya es más, un poquito más mitología, un poco más creencia religiosa. Yo pienso lo mismo. Eso es muy fuerte ya. Sí, yo pienso que eso es ya demasiado. Claro, la familia a lo mejor es lo que piensa por lo que está viviendo y a lo mejor, oye, sabemos que en Latinoamérica están muy influenciados por los temas religiosos, se practica otro tipo de cultos y a lo mejor, oye, la muñeca Peggy... Esa tampoco la conocéis, ¿verdad? Esa no la conocéis. Bueno, es que estas son un poquito más anónimas. Yo no sé si los oyentes conocéis también alguna muñeca de los que aquí no se hayan nombrado. Oye, dejádnoslos en los comentarios de iVoox. Peggy luce muy inocente, pero se dice que causa náuseas, mareos, dolores de cabeza e incluso ataques cardíacos a los que simplemente ven su foto. A los que llegan a ver esa foto en persona podrían incluso volverse locos, pone aquí. Actualmente es propiedad de la investigadora británica James Harris, que la obtuvo de unas personas que aseguraban que la muñeca les causaba malos sueños, o sea, pesadillas. Aquí, todo puedo verlo dentro de un contexto de la experimentación, de que las energías puedan afectar, que te da dolor de cabeza, que te dan vómitos, hasta ahí vale. Pero tiene una cantidad de mala energía impresionante. Pero hombre, que tú veas la foto de la muñeca y te pueda volver loca o te pueda... A mí eso me parece una fantasmada, sinceramente. Eso de que según ve la foto te vayas a volver loco es una fantasmada. Ya luego, o sea, Rocío muy clara. Yo sí. O que te vaya a dar un ataque cardíaco. No tiene pelo en la lengua y ha dicho, es una fantasmada, y aquí lo dice. Si para ella es una fantasmada, en Vía Incógnito se sabe que Rocío piensa en una fantasmada. En el caso, por ejemplo, de Santi, están diciendo más o menos lo mismo, de lo que pasa que ella está siendo un poco más... más suave, más sutil, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, pero que vamos, que eso es... Pero es que las cosas como son. Que no. Las cosas como son. ¿Conocéis la historia de la muñeca Leta? No. No la conocéis. Bueno, voy a intentar simplificar porque el texto es bastante amplio. Dice que es una de las historias de muñecas un poco más terroríficas de la década de los años 70, cuando un hombre la encontró debajo de las tablas de un piso, se la llevó a su casa y días después dice que empieza a escuchar ruidos y a decir... Let me out, que quiere decir en español, déjame salir, Leta, déjame salir. Él lo escuchaba pues como en el aire, ¿no? Al llegar a su casa, sus hijos también vivieron la experiencia, se aterrorizaban con la presencia de esta muñeca simplemente de verla, ¿no? Y parece ser que la muñeca provenía de más de 200 años y fue creada con cabello real por unos gitanos en Europa del Este. Sí, conozco la historia. La conocía la historia. Sí. Curioso, porque aquí volvemos a tocar el tema, la primera muñeca, la Okiku. Muñeca japonesa... Estamos hablando de que el pelo la crecía de manera natural y también verificaron que podía ser pelo natural. Y aquí no, aquí esta muñeca sí estaba, desde el minuto uno, está hecho con cabello natural de personas, ¿no? Fue encontrada al otro lado, en una transitada calle de Singapur, sobre la tela, que esta es la muñeca que os digo, ¿no? Que estaba en un parquecito y tenía una especie de tela que la estaba envolviendo los ojos. Y lo que ponía esa tela era Bismaya, que quiere decir demonio. Bueno, pues curiosidades que pasan con esta muñeca. El edificio de enfrente donde estaba, que yo creo que puede ser casualidad, se suicida ese mismo día una persona y muere otra de asesinato. Muy curioso. Y dice aquí que debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales y los extraños ruidos que escuchaba el propietario en la casa de esta muñeca, se vio obligado a vendarle de nuevo los ojos pensando que la muñeca no podría hacer maldades y como se la encontró con los ojos vendados, la vuelve a vendar los ojos.
Además, el propietario constató que la única manera de deshacerse de la muñeca, esto es curioso, y asegurarse de que el espíritu que reside dentro de ella no volviera a aparecer, era cubriéndole los ojos con la tela. Los residentes locales creen que la maldición ha pasado a otra persona que la encontró y que le quitó la tela sin saberlo. Es decir, parece ser que, por lo que comentan aquí, tú coges la muñeca que viene con la venda, y si le quita la venda, ya tiene la maldición. Ahora mismo no hay datos de si esa persona se deshizo de esa muñeca, si la sigue teniendo con él, si la sigue teniendo con los ojos vendados. A mí es la historia que más me ha llamado la atención, porque parece que sí que viene un poco rodeado de una serie de circunstancias un poquito escabrosas, ¿no? Sí. Esta que a lo mejor es la más impactante de todos los muñecos que hemos tocado, ¿no? Es de las más impactantes, por lo que vemos. ¿Cabe la posibilidad para vosotras? Rocío está haciendo así con la cabeza. A ver, es que le tape los ojos y ya no te vaya a maldecir, pues no sé. Que una muñeca cuando está maldecida, le tape los ojos o no. ¿Y tú crees que este tipo de muñecas puede llegar a acarrear asesinatos, suicidios, este tipo de cosas? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que la misma maldición? Sí, una maldición, sí. ¿Santi? Eso es lo mismo, sí, porque mira, aquí tenemos a Joilet. Bueno, pues es una muñeca también maldita. A lo mejor es porque yo no lo he vivido y me toca ser un poco el escéptico del grupo, ¿no? Porque me cuesta. Una maldición, ya sabes lo que acarrea. Una maldición acarrea muertes, suicidios, etc., etc. Entonces yo creo que sí, un objeto, en este caso un muñeco, está maldito, por supuesto. Pues mi opinión es como la caja de book, que según la abres, habita un demonio dentro de ella, y quien la abre, pues le ocurren toda clase de desgracias. Pues con esta muñeca pues pasaría lo mismo. Esa maldición conlleva que la muñeca lleve los ojos vendados, y si no los llevas, le quitas la venda, pues es cuando te viene la maldición. Vamos, es por más o menos una cosa parecida con la caja de book y la muñeca. Pues te voy a decir una cosa de la caja de book, ahora que la han nombrado, que algún día lo tocaremos en Vía Incógnita, todo esto de las maldiciones, podemos hacer también un programa, pero que sepas que el actual propietario la consiguió en eBay. En eBay, sí, que lo sabe, ¿no? Y el actual propietario, a lo mejor es porque es un poco como yo, es un poquito escéptico, dice que no le ha pasado absolutamente nada. Parece que esa maldición ha venido a todos los propietarios de la caja, pero tiempo atrás, antes de que la compraste. Además es un chico joven, creo, y creo que la obtuvo por eBay por un precio muy razonable para la antigüedad que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, algún día también hablaremos de las maldiciones y de este tipo de cosas, pero no nos vamos a despedir porque tanto Rocío como Santi tienen alguna historia que, si no vamos a llamar paranormales, vamos a llamar curiosas, ¿no? Venga, empezamos por ti, Santi, cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, la historia de las muñecas de mi hija no era, yo pienso que, no sé, paranormal, no lo sé. Pero a mí me daba muy mal yuyu, la verdad. Me daba muy mal fario desde que entraron a mi casa, la verdad. Y la niña, pues como le gustaban las muñecas, he de decirlo que era muy mona, vestida de dama antigua, con la cara de porcelana. Muy bien, le regalaron tres. Y una de ellas era una lámpara, que era monísima, y mi hija le gustaba un montón. Pero a mí yo me daba, no sé, y yo nunca dije nada, ¿eh? Y fue el momento de poner la lámpara en la mesita y mi hija empezara a no dormir. Eran todas las noches prácticamente, se levantaba, ¡ay mami, que estoy viendo cosas! Es un monstruo que no sé qué, y así toda la noche hasta que me cansé, digo, tiene que ser la muñeca porque es que nunca ha pasado nada. Y la casualidad que fue poner la muñeca y empezar la niña con pesadillas, no es que... yo no noté energía ni noté, lo único que me daba, yo veía que me daba mala sensación cuando la miraba. ¿Qué hice? Yo no la doné a ningún sitio, cogí las muñecas, no esas, sino todas las de porcelana, y las tiré al contenedor. Y esa noche te puedo decir que mi hija durmió como un bebé. Fijaros, curioso la historia, ¿vale? Aquí no podemos hablar tanto de algo paranormal, pero sí que fue curioso que parece ser que tiras esos objetos, esos juguetes, esas muñecas, y de repente pues la niña empieza a descansar por fin bien de nuevo, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Es realmente curioso, es para estudiarlo. Y Rocío también. Rocío ha tenido alguna historia también con alguna clase de juguete, con alguna clase de muñeco. ¿Qué pasa? A mí siempre me pasa algo, Luis. Bueno, a mí es que vamos a ver, es que cuando no es fiesta, pero sí que yo no sabía que a ti te había ocurrido. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues mira, yo esto, porque en estos momentos, no sé si lo sabéis, pero lo decimos que estamos en la casa de los golpes, pero yo en este caso vivía en otro lado, ¿vale? Vivía en un piso. En ese piso yo tenía fenómenos, ¿vale? De todo tipo, o sea, me movían la cama, me tocaban el pelo, movían los muebles, o sea, etc. O sea, impresionante. Yo a mi hijo le compré un Furby, el famoso Furby, que en su tiempo pues se vendía muy bien y tal. Que me acuerdo que me costó hasta 3.000 pesetas, recuerdo que me acuerdas porque me dolió en el alma hacer lo que hice, ¿no? Le compré un muñeco, el típico muñeco que habla, ¿vale? Al muñeco le tapabas los ojos o le ponías en un sitio oscuro y te decía que no veía y demás. O sea, un muñeco que interactuaba y aprendía palabras, ¿vale? Yo recuerdo que ese muñeco, mi hijo, deja de hacerle caso, le quito las pilas y lo guardo en el mueble del salón. Al poco tiempo empieza el muñeco que no veo, sácame de aquí, que no veo. Yo decía, pero pues, decía realmente palabras que el muñeco ya decía antes. Digo, voy a mirar el muñeco porque yo recordaba haberle quitado las pilas. Digo, pero por si acaso, oye, le quito las pilas y ya está. Sacó el muñeco, con la sorpresa, Luis, que el muñeco no tenía ni una sola pila. No que estuvieran gastadas, que no tenía pilas. Yo me asusté, porque esto fue antes de yo empezar a investigar y demás. Cogí el muñeco, lo metí en una bolsa y, como dice mi compañera... Esto que nos has contado fue en una ocasión, ¿vale? Sí. ¿Qué hiciste con el Furby? A la basura que fue. Anda, que lo regalas a algún nene que no le importe, ¿no? Bueno, si yo llego hoy en día a tener ese Furby, Luis, no lo tiro. Voy a investigar con él. Claro, ya sé. Lo tengo muy claro. Porque no hizo nada raro, simplemente se puso a hablar como si... tuviera pilas. Pero sin tenerlas, ¿eh? Sin cuidado. Tenerlas, claro. En un cajón y te dijo que claramente que no veía. Que no veía. Pero es que además no ha sido la única ocasión, ¿no? No. Otra ocasión, sí es verdad que yo no lo vi, pero tengo las pruebas porque está grabado. Esto sí fue aquí, en la Casa de los Golpes. Y es que mi hija, cuando era pequeña, tenía el típico cochecito este, el correpasillos, ¿vale? Y es un... pues muchas madres que los sabrán... que ese tipo de... no suenan solos, o sea, que hay que darle a los botones. Sale la típica música, en este caso yo tenía intermitentes y había que darle a un botón específico para que sonaran los intermitentes. Y una noche estaba mi hijo aquí pues jugando a la Play, estaba a oscuras, él siempre pues con sus cosas, ¿no? Y se da cuenta que empieza a sonar el correpasillo. ¿Qué hace mi hijo? Con las mismas, con esa sangre fría, porque yo no la hubiera tenido, ya te lo digo en ese momento... se levanta y se pone a grabarlo para que yo lo viera. Toda su cosa era que yo lo viera. Claro, cuando yo veo el vídeo, que Luis lo ha visto también y mi compañera Santi lo han visto, que es que realmente suena como si un niño estuviera jugando con el correpasillos. Sí, claro que hemos visto el vídeo. Y muy curioso, ¿eh? Sí, muy suena curioso. Como si estuviera, además que suena la musiquita y hay un momento que se para y empieza tic-tac, tic-tac, como si estuviera tocando los botones. Porque muchos se preguntarán, ¿y qué hiciste con eso? Pues no lo tiré. Yo lo dejé ahí, mi hija seguía jugando con él. ¿Qué pasa? Que esta casa, como dice el nombre, la Casa de los Golpes, siempre ha tenido mucha actividad. Por lo cual, y hay una niña en esta casa, entonces, lógicamente, la muchacha pues se puso a jugar con el fuete. Entonces, a mí, pues yo se la dejé ahí. No tiré el correpasillo ni nada. El correpasillo lo sigo utilizando mi hija. No volvió a sonar ni nada, pero ahí está. Fijaros, muñecos, juguetes poseídos, encantados, embrujados, llamémoslo X, pero con una vinculación energética, tal vez, que hace que familias enteras, oye, pues queden destrozadas, no puedan descansar, teman por algún tipo de maldición. Pues con eso nos quedamos y ha llegado el momento de despedirnos de nuestras dos compañeras, Rocío y Maroto. Muchísimas gracias por estar en Vida Incógnita. Pues gracias a ti, pues a mí me encanta estar aquí. Esto de los muñecos a mí me da un poco de malfario, ¿eh? A mí me encanta. Porque yo te digo una cosa, el tema de las muñecas de porcelana, no me termina a mí de gustar eso de las muñecas de porcelana. Mi madre tenía una y la verdad es que sé que es su gestión, pero oye... Santi Fernández, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Vía Incógnita con nosotros. Gracias a ti, yo encantadísima, ya lo sabes, me encanta. Muy bonitos los datos, iba a decir bonitos, no sé si decir bonitos o no sé, o utilizar otro tipo de palabra, lo que nos has dicho de las muñecas. Que interesante. La verdad, interesante, pero que dan yuyu, ¿eh? Que los muñecos yo no sé qué es lo que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Que dan yuyu. Pero, mira, fíjate, a mi hija la han regalado. Tienen su encanto, bueno, a mí por lo menos me gusta mucho. Fíjate, la han regalado a mi hija, como dato curioso. A mi hija la ha regalado mi tía una muñeca, que es una muñeca de trapo. De hecho, ahora te la voy a enseñar. Y la he llamado Anabel. Tela, Rocío. Y mi hija me dice, mamá, como se pone la muñeca, hace cosas raras. Ahora solo te falta que te diga, help me, como la Anabel. No, hasta ahora, la muñeca no ha hecho nada raro, la cosa como... Hombre, pero yo como curiosidad, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la muñeca Anabel,
Y digo, pues la voy a llamar a Anabel, porque es una muñeca de trapo como es Anabel, ¿no? Pues Anabel, que la ha llamado Rocío. ¿Por qué? Ah, porque en Vía Incógnita también siempre hay espacio para el humor, y ya lo sabéis, aunque sea a última hora. Bueno, pues aquí nos quedamos ahora. Vais a continuar escuchando algún que otro testimonio. Ya no nos vamos a ir a Estados Unidos. Aquí, ¿qué han pasado en la península, compañeros nuestros, amigos nuestros? Y espero que os guste mucho. Y si escucháis un chisporroteo, y es que vamos a continuar aquí en la mesa de Vía Incógnita, al lado de la lumbre, invita un poco para continuar con esta noche de misterio, ¿verdad? Unas chuletitas, Luis. Unas chuletitas que nos vamos a comer. ¡Venga! ¡Hasta ahora, amigos! Estás escuchando Vía Incógnita. Hace ya algún tiempo, el compañero y amigo Antonio Torija me contaba un testimonio bastante personal. Hacía hincapié en una extraña muñeca que habían tenido durante la infancia, en una historia que se volvió de lo más extraña. Hoy viene a contarnos este testimonio tan personal. Antonio, bienvenido a Vía Incógnita, y este espacio es para ti. Hola, saludos a todos. Voy a grabar este audio para mi compañero y amigo Luis Miguel Merino. Es un audio relacionado con una aventura que pasamos en casa con una muñeca de mi hermana pequeña. Bien, todo comenzó a principios de los años 90. Mi hermana tenía 3 años y los Reyes la trajeron una muñequita con chupete, que cuando se le quitaba el chupete lloraba. Y esa pasó a ser su muñeca favorita. Su muñeca favorita hasta el punto de que la mordió los dedos, la cortó el pelo con unas tijeras, la pintó la cara con bolígrafos y rotuladores. Vamos, que la muñeca quedó hecha un adefesio. O sea, veías a la muñeca y daba miedo totalmente. Se le cerraba un ojo, el otro se le abría, viceversa. Bueno, era horroroso. Yo siempre la decía: Sandra, tira esa muñeca ya, hombre, que te compran papá y mamá otra. Y ella decía: no, no, esa es mi muñeca. En fin, pasaron los años y la muñeca empezó a aparecer sola en sitios raros, porque mi hermana no la tocaba, ni jugaba con ella ni nada, simplemente la tenía ahí de bulto con todos sus muñecos. Pero la muñeca de repente aparecía en el hueco del sillón, sentada. Aparecía debajo de la cama en mi habitación, que mi hermana no pasaba a mi habitación para nada. Y muchas veces la oía ponerse a llorar sin ton ni son. O sea, el chupete ya no existía, se había roto, la muñeca ya en principio no funcionaba, ni lloraba, hacía nada. Pero de vez en cuando se ponía a llorar y ya empezó a mosquearme un poco la situación. Hasta tal punto que un día, hablando con mi hermano, me comentó que él también le había pasado lo mismo. Él también había visto a la muñeca en sitios raros, donde estaba él sentado, metida ahí en un hueco, que no la veía, pero de repente se ponía a llorar y ya mirabas y decías: joder, si está aquí la muñeca. Y con las bromas, mi hermano y yo tendríamos 17 años, mi hermano el mayor 19, y empezó con la broma de achucharme a la muñeca, feísima, pintorrojeada, con mechones de pelo. Ah, va a ir esta noche a por ti, ya verás y tal. Y yo, bromeando, pues la pegué así 2 puñetazos a la muñeca. Mi hermana ya era 3 o 4 años más mayor y pasaba de la muñeca, le daba igual lo que hiciésemos con ella. Pues ahí quedó la broma, ¿no? Él me amenazó con que la muñeca se iba a vengar de que yo la había pegado. Total, que esa noche, cuando fuimos a dormir, yo
con mis experiencias de verla llorar por ahí y tal, pues la metí en una cuna con todos los muñecos de mi hermana por encima de ella y nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir tranquilamente. Cuando de repente, a las 2 de la mañana, me despierta una risa bastante malévola, ¿no? No era una risa normal, era una risa... Y yo me acojoné totalmente. Cogí una katana que tenía en la habitación porque me gustan mucho las armas blancas y me fui con la katana a la cuna donde estaba la muñeca. Quité todos los muñecos de encima con la katana, despacito, y ahí estaba en el fondo, y en vez de llorar se reía. En vez de llorar se estaba riendo, con un ojo abierto y otro cerrado. No pude hacer otra cosa nada más que pincharle con la katana, y ya paró de hacer ruidos, y al día siguiente, por supuesto, la tiramos a la basura. Yo no podía aguantar con esa muñeca más. Y esa fue mi vivencia con una muñeca, que no sé si será paranormal o desde luego es un poquito extraña. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Estás escuchando Vía Incógnita. Buenas noches, amigos de Vía Incógnita. Acabamos de terminar las ponencias en las segundas jornadas de Seseña Misteriosa. Hemos estado una serie de ponentes, hemos disfrutado el día de buena compañía. Y bueno, solo tenemos palabras de agradecimiento tanto para el Ayuntamiento de Seseña como para todos los invitados. Uno de los ponentes, el primero de la mañana, le tengo justo... Hoy he tenido el placer de conocerle, me parece una persona formidable. Y además ha hecho una ponencia muy especial, una ponencia que habla de los seres elementales, de esos estudios tan casi antropológicos, mitológicos, ¿verdad?, de hadas, de duendes, y además una investigación bastante exhaustiva, y nos has puesto una serie de pruebas muy, muy curiosas. Él se llama Sergio Arrieta. Bienvenido a Vía Incógnita, Sergio. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que ha sido un placer, un derroche de placer conocerte y conocer a tus amigos también, que ahora van a ser míos también, y bueno, yo te agradezco el hecho de haberme invitado a esta ponencia, a esta jornada fantástica, llena de misterio, llena de psicofonía. Bueno, yo salgo de aquí encantado. Encantado, nunca mejor dicho, además. Y nosotros encantados contigo. Sergio, estás presentando un libro. ¿Cuál es el nombre de este libro? El nombre es Melusina, el corazón y la garra. Y es un libro, efectivamente, sobre Melusina, sus hermanas, pero incluso con Melusina, porque nosotros al principio pensábamos que íbamos a escribir... Bueno, el escritor soy yo y el documentalista, mi mejor amigo, Robeo Isiglio, casi un hermano para mí, y pensaba que iba a escribir una novela, cuando al final Melusina intervino de una forma misteriosa con la primera foto del escalofrío ahí abajo, como he explicado esta mañana, luego las fotos del domingo, etcétera, y se metió en el libro, y al final tuve que cambiar incluso la sinopsis que me habían aceptado allí en libros.com y cambiar un poquito ya el rumbo del libro, porque evidentemente ya no era una novela, ya no era una ficción, sino una expedición sobrenatural. Bueno, si la gente de hecho se mete, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que se llama como el libro, Melusina, el corazón y la garra, pues ya verá muchos vídeos y algunos que grabamos ahí in situ con Melusina, que se metan, incluso que me sigan si quieren. Muy bien, este libro que dices trata sobre todo también de la investigación tan exhaustiva que has conseguido respecto a estos seres elementales, más o menos una pequeña, sin desvelar nada, pero un poco para las personas que estén interesadas en tu libro, una pequeña sinopsis de qué trata más o menos el libro, de manera poco superficial. Pues Melusina, la verdad es que es un personaje súper misterioso, histórico, y que engendró una estirpe que se llamó los señores de Lusignan,
ella misma es hija de un hada y de un rey, por lo tanto, de un ser feérico y de un mortal. Y nosotros, claro, pensábamos que era una leyenda, pero cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que para nada, de que es realmente, es un ser real. Y claro, el libro pues trata de esta investigación, de esta expedición, cronológicamente desde el primer día, es decir, desde el 3 de junio de 2017, fíjate, tengo esta fecha grabada a fuego, y poco a poco pues vamos descubriendo cosas, van ocurriéndonos un montón de fenómenos paranormales, vamos sacando fotos, vídeos, como por ejemplo el vídeo que habéis visto también en la Melusina del Río, porque ella pues a lo largo de toda esta expedición se ha empeñado en demostrarnos que existe. Y efectivamente, de hecho, iba a ser el título del libro, Melusina existe. Y lo dejo así para que la gente... Bueno, yo la verdad es que cuando mucha gente me dice que, jope, he leído tu libro y he soñado con Melusina. Por ejemplo, la madre de mi mejor amiga, que soñó 3 veces mientras leía el libro con Melusina. Y dije, no es que soñaste con ella, es que ella se metió en tu sueño. Fíjate qué curioso, que es que una lectura así, desde luego, tiene que enganchar al lector sí o sí. Y bueno, cuéntanos un poco, las personas que quieran conseguir tu libro, a través, ¿cómo pueden conseguir tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Sí, si quieren comprarlo, por ejemplo, en su librería de barrio, lo pueden encargar allí. También está distribuido un poquito en algunas librerías o directamente en la página de la editorial libros.com. Y creo que tardan 2 o 3 días en... O también, si prefieren ahorrar un poquito, pues pueden comprar el ebook. El libro cuesta 16 euros, y bueno, yo creo que la gente se llevaría un amigo, una amiga fantástica que es Melusina, y sus hermanas Melior y Palestina a su casa. Y eso, desde luego, de verdad, no es porque sea el escritor de este libro. Para el comprador de este libro habrá un antes y un después en su vida. Pues nos quedamos con ese gran mensaje, que la verdad es que pica muchísimo la curiosidad. Sergio, te tengo que agradecer una vez más que hayas estado hoy con nosotros aquí en Vía Incógnita Radio. Amigo, que ha sido un auténtico placer conocerte, y que, oye, estoy seguro que tú y yo nos volveremos a encontrar, nos volveremos a poner al día y volveremos a hablar de esos seres tan mágicos y tan mitológicos que tú estás descubriendo. Eso está hecho, nos tenemos que volver a ver y meternos en expediciones, en aventuras sobrenaturales, en psicofonías, porque vamos, yo estoy encantado también de conocerte, de conocer tu grupo, son amigos encantadores y amigas, y eso es una cita para dentro de X días, semanas, lo que sea, pero tenemos que montar una expedición. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Es para mí un placer presentar a continuación al buen amigo José Luis Munuera. Tuve la oportunidad de conocerle a través de las redes sociales. Experto en bellas artes, restauración e iconografía, viene a presentarnos sus últimos trabajos de la colección Gargolarium, toda una colección de libros que no podéis pasar por alto. José Luis, bienvenido a Vía Incógnita, y este espacio es para ti. Hola, soy José Luis González Munuera, soy licenciado en Bellas Artes por la especialidad de pintura y dibujo, y también licenciado por la especialidad de restauración de bienes culturales y patrimoniales. A su vez también soy doctor en Bellas Artes por el departamento de dibujo, y cito precisamente el doctorado porque mi tesis se basó sobre el estudio de las gárgolas. Fue la primera tesis en España que se hizo sobre este tipo de estatuaria. El nombre de esa tesis fue Gargolarium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno, y posteriormente fue publicada y dio origen a una serie de libros sobre ese mismo nombre, sobre su encabezamiento sobre Gargolarium, que estudiaba cada una de las estatuas gárgolas, que además cada una de ellas son
únicas e irrepetibles, es decir, son auténticas obras de arte que además tienen un profundo significado simbólico y su iconología o su simbología o lo que representa podemos llevarla hasta casi la noche de los tiempos. La metodología que sigo a la hora de hacer esta serie de libros de Gargolarium, que va por 5 libros en concreto, aunque se van a publicar más, primero se hace un estudio iconográfico, es decir, lo que está representado y con los símbolos que lo representa, y después es un estudio de lo que simboliza y de su significado real con respecto a las gárgolas de su entorno, intentando hacer además un estudio antropológico lo suficientemente profundo para intentar llegar al origen del comienzo de esa simbología, llegando a algunos casos, como en el caso del hombre pájaro, el hombre verde, el hombre león, que están incluso representados en la pintura rupestre y demás. Fruto de ese estudio, el segundo libro que publiqué bajo el título de Gargolarium fue El hombre verde, que es uno de los personajes que descubrí a través precisamente del estudio de la estatuaria gargolaria, que tiene una identidad propia y que a través de ese libro estudiamos sus orígenes, que datan casi de la Biblia, ¿no? Y que ha sido desarrollado en un programa de Crónicas de Arcadia, hermano de este en el que se está presentando estos libros. Posteriormente hice el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla, donde también se estudiaba parte del rito del cantero y en qué consistía dicho rito y demás. Y posteriormente saqué el de las gárgolas de la Giralda de Sevilla, donde también se analizaba profundamente los diferentes tipos de gárgolas que adornan esa figura de nuestra ciudad, y ya a petición de alumnos, porque soy profesor en la Escuela de Arte, a petición de alumnos, compañeros y amigos, me pidieron que hiciera una publicación solamente de los dibujos, y entonces publiqué el Gargolarium, 276 dibujos de gárgolas, hombres verdes y quimeras. También en la línea de investigación precisamente de esos símbolos, esas representaciones iconográficas, me di cuenta que eran gemelos a las representaciones que había tanto en canecillos, que son las terminaciones de la viga, de las vigas en el románico y el gótico, y esas terminaciones a modo de cabezas o a modo de terminaciones en el exterior del edificio tenían el mismo tipo de representación iconográfica y por lo tanto tenían la misma carga simbólica, incluso llegando a formar conjuntos simbólicos perfectamente ensamblados, es decir, que la estatuaria iba una pareja a la otra precisamente para reforzar un significado determinado. Eso me hizo ver que a su vez también en los libros, en los márgenes de los libros iluminados del románico, nos encontramos perfectamente que esa misma iconografía se representa y que esas mismas figuras son también objetos de esos adornos en los márgenes de los libros, con lo cual abrí otra vía de investigación a la que denominé marginalia, de la cual hay dos libros hasta la fecha publicados, o sea, se publicarán más, si Dios quiere y la salud me lo permite, como son El caracol y el guerrero, que es un libro muy interesante porque estamos hartos de ver la representación de cómo un guerrero perfectamente pertrechado con lanza, armadura y demás tiembla, incluso se rinde ante la figura de un caracol, a veces monstruoso, a veces un caracol pequeño, entregando sus armas y quedando a disposición de él. Entonces allí analizamos los posibles significados que pudiera tener y parte de la historia y demás. Y también dio lugar al Marginalia, el libro de Croy, Antecedentes del Bosco, en el que investigamos precisamente que el Bosco destaca por ese tipo de figuras que están ya representadas en el libro de la Greguería o el Breviario de Croy, casi 100 años antes del nacimiento del Bosco. Y entonces hacemos un estudio analítico comparativo precisamente del libro de la Greguería y de algunas de las obras, en este caso el Jardín de las Delicias del Bosco, y su representación y su significado simbólico con respecto a esto. Con lo cual, hasta la fecha tenemos abiertos dos vías de investigación y una tercera, casi siempre, que una vez al año posiblemente hago una publicación que tiene relación con el campo mío de la restauración. Hicimos uno sobre las victorias de la Plaza de América, de los jardines de María Luisa de Sevilla,
en el que hicimos una ficha aceptado. Este es un libro un poquito más para especialistas, ¿no? Gente de restauración, en el que hicimos una ficha de estado en el, de conservación de dichas obras. Y gracias a ese libro y a la presión que se hizo social con el ayuntamiento, empezaron a restaurarse al cabo del año de la publicación de este libro. Y posteriormente hice otro sobre un estudio sobre la restauración de la Capilla Sixtina, que ha sido muy elogiada, pero que sin embargo se usaron una serie de elementos para limpiarla que afectaron grandemente al resultado final de la obra. Sí es verdad que ganó en colorido, pero fue precisamente porque la acción cáustica de esta papeta, que se utilizó para como corrosivo para limpiar en superficie, afectó a la ligazón de la partícula de cal con el pigmento, con lo cual el pigmento, a través de la parte porosa de la capa de cal, afloró a superficie y, claro, dio en un principio un resultado que parecía mucho más vistoso, que se habían recuperado los colores del artista, pero la realidad fue que lo que habían hecho era eliminar parte de la cohesión que tenía la partícula de cal con el pigmento. Y lo que hacemos es un análisis precisamente de esa restauración. Ponemos las fichas técnicas de los productos que se usaron, donde a mi juicio se falló esa intervención, y la con diferentes fotografías de pérdidas de ojos, de pérdidas de sombra, de pérdida de volumetría en general. En fin, se hace un análisis de las diferentes restauraciones de la Capilla Sixtina a lo largo de su historia y del resultado, a mi juicio, como restaurador de la misma. Todo este conjunto de libros, que son en total 9 los que llevo hasta la fecha publicados, pues están disponibles, los podéis localizar en Amazon o a través de mi página web, munuera.net, o a través de mi Facebook, José Luis Munuera, donde todos los días publico una fotografía o dos o tres, incluso en ocasiones 6 o 7 de gárgolas, de dibujos de gárgolas ilustrados por mí. Y en algunos momentos también explico el significado. Por ejemplo, ahora mismo tengo abiertas 2 hilos, una sobre el oficio de cantero y otro sobre los pecados capitales, donde se explica la representación iconográfica de cada uno de ellos y su simbología y su estudio en la antropométrico, es decir, de antropológico, perdón, del origen de esos significados y de esos símbolos. Espero que os gusten y darle las gracias a Luis Merino y a su programa por acoger esta pequeña introducción a mi obra bibliográfica. Muchas gracias. Estás entrando en la sección Curiosidades. Hablamos de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, Cantón Limón Indanza, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi Crocchi tuvo conocimiento de la Cueva de los Tallos desde la década de 1920, debido a que se realizó un documental sobre los originarios Shuar en el año 1927. Tras las historias fantásticas en torno a la Cueva de los Tallos, hubo una serie de expediciones que se dieron al lugar, la más conocida organizada en el 76 por el aventurero escocés Stan Hall, que incluyó al ex astronauta Neil Armstrong, personajes importantes de la arqueología e investigación y el ejército ecuatoriano. Esta expedición realizó una exploración detallada de la cueva, la que incluía un personal total de 120 personas, y duró aproximadamente una semana. Los británicos han extraído 4 cajones de madera sellados de gran tamaño sin exponer a los dueños, los Shuar, su contenido. Los nativos Shuar, por esta razón, no son muy abiertos para dejar ingresar a algún ajeno, pero lógicamente ofreciendo una colaboración uno puede ayudar al desarrollo de esta comunidad. Nos vamos hasta México para hablar de la Zona del Silencio. La Zona del Silencio es un cuadrante en la región que une los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Atrévete a descubrir este rincón famoso por sus exageradas leyendas y naturaleza exuberante. El Bolsón de Mapimí
solía ser un lecho marino. Es por eso que en su suelo, hasta la fecha, se pueden encontrar una gran cantidad de fósiles marinos. Las historias de fenómenos inexplicables y el asombroso espectáculo de la naturaleza han convertido a la zona del silencio en un auténtico atractivo turístico que tienes que conocer. En cuanto a su leyenda, desde que un misil de las fuerzas militares de los Estados Unidos cayó en algún lugar del desierto de Durango, la leyenda de la zona del silencio ha mutado. Algunos locales alegaron que una fuerza magnética había derribado el misil, y desde entonces se han propagado las historias de anomalías que interfieren en el funcionamiento de aparatos electrónicos y telecomunicaciones. Pero las historias van aún más allá. Algunos han llegado a testificar la presencia de extraterrestres y hasta mutaciones inexplicables en la flora y fauna de la zona. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada y hasta donde se sabe, esta zona podría ser como cualquier otro desierto. Es decir, salvo su extraordinaria naturaleza, no hay nada especial en el lugar. Y nos vamos a descubrir los misterios de las Hoces del Duratón. La provincia de Segovia es rica en ermitas, casi 300 pueblan su paisaje. Una de ellas, cercana a las Hoces del Duratón, es la de San Julián. Su patria es un cañón de pronunciadas hoces, de grandes cortados, de meandros casi imposibles, de rapaces surcando el cielo y de silencio, a veces abrumador. En este marco incomparable, entre el puente de Talcano, a los pies de Sepúlveda, y el puente de Villaseca, el río Duratón discurre muy encañonado y empieza a mostrar su hechizo. Enormes farallones kársticos, millonarios en años y centenarios en altura, acompañan el serpenteo del agua y conforman verdaderas plataformas en su parte superior, como las penínsulas. Allí, sobre una de ellas, pobre y pedregosa, escondida, casi invisible a la vista del caminante y virtualmente colgada de la alargada plataforma rocosa que configura una hoz en uno de sus meandros, duerme en soledad la ermita en ruinas de San Julián. El testimonio de algunas personas indican que ocurren fenómenos paranormales. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El decapitado del puente Navarro y la madre de agua, extraído del libro Mitos y leyendas de Onda, de Tiberio Murcia Godoy. El decapitado del puente Navarro. Cuenta don Pedro Méndez que en el puerto, en plena calle Real, hoy Carrera Sexta, que fue durante mucho tiempo la única, los abuelos le narraban que a eso de la medianoche se oía cruzar un caballo y su jinete. Los cascos resonaban en el empedrado y retumbaban contra el tablado del puente. Los vecinos, aunque asustados, se levantaban para mirarlo entre las endijas y ranuras de las puertas. Dicen que observaban al caballo más negro que la propia noche, que el jinete vestía profundamente oscuro y usaba sombrero anón, que brillaba como el carbón de piedra. Muy erguido, pasaba con un puro chispeante en la boca, haciendo juego con los destellos que producían los cascos al golpear contra las piedras. Quien se fijara bien, veía pasar dos velas, una saltando en el suelo y otra en el aire. Los abuelos aseguran que ese hombre era el diablo. Otros creen que el jinete era un cura decapitado que hoy atraviesa a medianoche el puente Navarro. La madre de agua. Este ser sobrenatural emerge de las aguas, tanto de los ríos, quebradas, lagos o riachuelos. Se presenta en forma de niña muy hermosa y con cabellos de múltiples colores. Aparece cerca de las orillas de los ríos, llamando la atención de niños, jóvenes y adultos por su colorido cabello, y estos, al ir en su búsqueda, caen en la trampa, falleciendo ahogados. Los padres y allegados recomiendan a hijos y familiares que cuando observen a una niña con cabellos de muchos colores y que irradia hermosura, no prestar atención, porque es la madre de agua que viene a por ellos.
La contra es siempre encomendarse a la Virgen para no caer en aguas turbias, para evitar así caer en la trampa de la Madre de Agua. Amigos de Vía Incógnita, me cuesta tanto creer en que cualquier tipo de objeto inerte, me da igual que sea un cuadro, un juguete o un muñeco, pueda llegar a cobrar vida propia. Incluso como gran amante de los fenómenos extraños, se me sale un poco de contexto. Y he de reconocer que yo era un niño bastante asustadizo. Recuerdo en la vieja casa de mis abuelos, no sé si llamarlo muñeco o tótem, hecho totalmente a mano, intentaba imitar algo parecido a un erizo. Erguido sobre dos patas, con ojos saltones, con cierta apariencia humana y que estaba totalmente hecho de palillos. Si no lo han quitado, allí continuará en la mesita que se encuentra en la planta superior de la casa. La imaginación era terrible y la sugestión no invitaba precisamente a tener un sueño conciliador. Y mucho menos si desde tu cama, en la oscuridad y con la luz de la luna entrando por la ventana, te quedabas mirando a tal inquietante muñeco que parecía observarte por las noches. Ya sabemos cómo es la imaginación de un niño y cómo puede dispararse en cualquier momento. Llegaba a temer por quedarme dormido, pensando que el muñeco hecho de palillos saltaría, fíjate tú, de la mesita de noche y entraría en la habitación para atacarme. Estuve allí por última vez en el año 2006 y sin darme cuenta, en un descuido me pinché al pasar por su lado con uno de sus palillos. Vaya, parece que ahora que soy adulto me doy cuenta que el peligro de este muñeco es más físico de lo que pensaba. ¿Y qué me decís de las famosas muñecas de porcelana, que parece que te siguen con la mirada? Mi madre tiene una en su casa, que además adorna su cama de matrimonio, y que ha llevado con ella siempre. Esta otra muñeca nunca me ha dado miedo, tal vez porque tampoco he tenido la oportunidad de pequeño de ponerme a dormir frente a ella. Además recuerdo cierta anécdota en el pueblo en el que vivía, tendría yo pues unos 11 o 12 años. Había una casa abandonada que curiosamente se le conocía como la casa de los muñecos. Otros compañeros de escuela que aseguraban que estaba lleno de muñecos y de muñecas viejas. Y la curiosidad mató al gato en el término más afirmativo de las cosas. Como no podía ser de otra manera, dos amigos y yo salimos un día de la escuela, trepamos el viejo muro blanco de cal y nos colamos en el patio del viejo caserón. La puerta principal estaba totalmente abierta y recuerdo llegar a una especie de sala, tal vez que se utilizaría pues como viejo almacén, con estanterías y como no podía ser de otra manera, cientos de muñecos que adornaban estas estanterías, unos completos, otros desmembrados, rotos, desgastados y corrompidos por el paso del tiempo. Cabezas de muñecas sin pelo sueltas por ahí, una caja con repuestos de brazos y piernas de plástico y goma. De repente algo llama mi atención. Una muñeca en una estantería, con un cable que le atravesaba la sien, me acuerdo perfectamente. Era realmente tétrico y justo al lado, en una mesa, unas tijeras. Ya os podéis imaginar, las ideas de peón caminero, las ocurrencias de vuestro amigo Luis. Sin pensarlo dos veces, cogí las tijeras y corté el cable. Y en ese preciso momento, la muñeca empieza a tambalear, produciendo un sonido chirriante, moviéndose eléctricamente brazos y piernas, acompañada de un tambaleo bastante impresionante. Salimos por patas literalmente. E incluso el muro de fuera que nos había costado saltar en un principio, con ayuda de los amigos para acceder al interior, pareció mucho más sencillo de escalar a la salida. Cosas del miedo, cosas de la adrenalina y de la situación, supongo. No hay que ser ningún erudito para saber que aquella muñeca y aquellas tijeras no estaban allí por casualidad. El dueño debía haber preparado esta muñeca, las tijeras y los cables en forma de trampa para evitar que los curiosos entraran lógicamente al interior de una propiedad privada. Y a día de hoy, en mi propia casa, tenemos algún que otro artículo de peluche de mirada alegre e inocente, pero nada que tenga que ver con muñecos escalofriantes y tenebrosos. Y cuidado, no me malinterpretéis, ya soy demasiado adulto como para temerle a los muñecos. No necesito despertarme como en muchas ocasiones de madrugada y encontrarme con una mirada inoportuna que pueda hacer exaltarme o darme un susto repentino, que luego vienen las taquicardias. Si me pongo a pensar fríamente, estoy convencido que prefiero dormir plácidamente sin la necesidad de tener mirada alguna, por muy inerte que sea. No necesito muñecos que puedan hacerme sentir intranquilidad o desasosiego una vez que se hayan apagado las luces. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.